¿Cómo va? ¿Bien? Muchas gracias. ¿Quién está al lado? Bueno, te traje acá en exclusiva al nuevo candidato a vicejefe de gobierno que me va a acompañar en la próxima elección general de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Martino, comisario, excomisario de la Federal, por 30 años estuvo en el servicio de la Policía Federal, uno de los miembros fundadores de la Policía Metropolitana, fue superintendente y un experto en todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, por eso el caso que estamos viendo de Mariano y las imágenes que estuvieron mostrando recién, él es un especialista en eso. ¿Por qué? Por esto que estamos viendo en la Argentina, este nivel de inseguridad, que claramente vimos en la Ciudad de Buenos Aires lo que pasó, lo de Mariano, que lo quiero destacar, porque era alguien que acompañaba nuestro espacio político, venía a las actividades. Era un militante de la Libertad Avanza, sí, ¿no? No importa que sea Libertad Avanza, si era de otro espacio político, era igual de grave. Obviamente, uno se siente más cercano y lo toca emocionalmente desde otro lado también, porque o sea, cuando uno ve la relación que uno tenía de manera indirecta, pero directa, se sensibiliza. Todo eso no puede pasar más. No puede pasar. Lo estuvimos analizando con Eduardo en el día de hoy y de ayer y la verdad que imagino, impactados. Imagino, Ramiro, que si usted elige como compañero de fórmula a un excomisario de la policía, tanto de la federal como de la ciudad, es que el eje de su gestión va a ser la seguridad. Mira, te lo voy a plantear de otra manera. El eje de la vida de los porteños es la seguridad. Porque si te matan cuando salís a caminar por los bosques de Palermo, ¿qué es todo el resto? Estamos en las cuestiones más básicas de la vida. Hay problemas de alimentación por el tema de la pobreza, entonces comemos para mantenernos vivos y corremos el riesgo de que nos asesinen. Y eso no hay margen de negociación, se tiene que terminar. Porque hoy estamos hablando del caso de hace 48 horas, pero no nos olvidemos lo que pasó con Morena. Totalmente. Y pasa en todos los puntos del país y también en la Ciudad de Buenos Aires. Y por eso es importante la incorporación de Eduardo. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto muy grande. Igualmente, Eduardo, un gusto estar aquí. Me gustaría su visión acerca de lo que pasó en plena Ciudad de Buenos Aires. Realmente la zona donde ocurre el hecho es una zona que en el horario en que fue hay baja posibilidad de tener una visión. Llama la atención el hecho de que el elemento punzante aparece y creo que fue de manos de un periodista. Sí. Diego Lewin. Sí. Exactamente. Y aparece como lo ve 12 horas después. Exacto. En este caso en particular, obviamente, la justicia está analizando todas las cámaras de video, tanto las que corresponden al gobierno de la ciudad como las que corresponden a los privados. Me da la sensación que falta un poco de coordinación con respecto a poder compartir las imágenes de los privados llegando a un convenio para aquellas cámaras que tienen los privados, que dan al espacio público, podrían ser aprovechadas para que se incorporen. Las que están en los edificios, en los comercios. Exactamente, pero que no den a los espacios privados por el tema de la intimidad y obviamente todo eso. Creo que haya una coordinación entre todas. Exactamente. Si nosotros sumamos a las cámaras que tiene la ciudad, las cámaras de los privados que dan a los espacios públicos, sumamos al personal de seguridad que tiene posibilidad de visión de lo que pasa en el espacio público y que no están integrados al sistema de seguridad general. Porque si bien la ley de seguridad privada obliga, no se nota una intención de querer aunar el esfuerzo en el sentido de que la ciudad funcione mejor. Comisario, ¿por qué decide meterse en la política? ¿Por qué decide acompañar políticamente a un candidato a jefe de gobierno? Usted no es del palo de la política. Mire, cuando yo dejo la Policía Metropolitana... ¿Cuándo fue? En el 2016. Ah, ok. Yo lo dejo porque entendí que ya había cumplido lo que me habían pedido, que era armar una nueva policía. De lo cual me siento totalmente orgulloso de haber pertenecido a ese grupo de personas. Y quiero aclarar, no tuvimos una denuncia de corrupción en 7 años. En ese momento, cuando yo decido dar un paso al costado, pudiendo haberme quedado, porque venía la gente más joven de la Policía Federal, sí, me piden que pase a Nación y voy como director nacional de ciberseguridad. Okay. Una de mis especialidades también había trabajado en algunos temas de cibercrimen, recorrí distintos países. O sea, me especialicé en todo lo que puede llegar a ser sistemas de seguridad, ciudades inteligentes y demás.
Después de eso me piden que pase a ARSAT. Uh-huh. En ARSAT me hice cargo de 4 gerencias, que incluía los satélites, la conectividad. Uh-huh. Realmente fue una experiencia maravillosa poder dar conectividad, sobre todo a las comunidades que estaban entre la Ruta 40 y el límite con Chile, que estaban totalmente aisladas. Eso permitía una alerta temprana con respecto a todo tipo de problemas. La emergencia médica a veces no llegaba, los puntos digitales que se habían hecho. Hoy la conectividad es como el agua. Totalmente. Entonces, uno ve ahora, por ejemplo, el espacio público en la ciudad se ensució un poco por el paso de la tecnología. Hay mucha fibra óptica instalada. Entonces, uno mira un poco hacia arriba porque uno, por la especialidad, mira los techos. Entonces ve las antenas, los cables y todo lo que uno normalmente mira. Entonces de pronto digo, qué falta de oportunidad de poder, en ese contexto público-privado, en el permiso que se le da a una empresa para que pase fibra óptica, ¿por qué no instalar algunas cámaras de seguridad que orienten sus direcciones IP hacia el centro de monitoreo a los fines de poder aprovechar esas imágenes? ¿Pero por qué? Porque ahí está la conectividad, es una buena doma. Pero no me contestó. ¿Por qué con Milei, por ejemplo? ¿Por qué? Porque particularmente... ¿Y Comarra? ¿Por qué? Sinceramente, yo entré en policía en el año 1974. Hace un año aproximadamente, entre 6 meses y un año, realmente decido involucrarme en temas políticos que nunca en mi vida lo hice. La verdad es esa. Cuando empiezo a ver realmente algo distinto, porque no puedo quejarme de la forma en que me han tratado en los lugares donde yo he estado, pero entiendo particularmente que el tema de la seguridad se refuerza dándole ese respaldo que necesita el personal policial para salir del ostracismo y no pensar que si va a intervenir en un hecho delictivo tiene más riesgo de tener un problema que de resolver un problema al vecino. Eso se logra con respaldo. Particularmente, el compromiso que yo asumo con Ramiro, y se lo dije claramente, yo vivo con el teléfono abierto las 24 horas, toda mi vida fue eso. Cuando fui responsable de la tecnología en el centro de monitoreo, 3, 4, 5 de la mañana me llamaban para ver si las cámaras funcionaban, no funcionaban, me llamaban de todos lados. Y siempre atendía a todo el mundo en el sentido, obviamente, siempre cumpliendo la ley como correspondía. ¿Por qué con Milei? Vamos a la respuesta. Realmente yo considero de que hay que hacer un cambio. Es mi opinión. Cuando tuvimos diversas charlas, yo dije lo que yo pensaba. ¿Estamos dispuestos realmente a darle al personal el respaldo necesario para que pueda actuar? ¿Estamos dispuestos a ir a la justicia y explicar y respaldar a nuestra gente para que se entienda el porqué del procedimiento? Entonces, en ese sentido es donde yo estimo que encontré un espacio de contención. Exacto, aparte porque por mi edad, yo tengo 68 años, me siento sinceramente capaz de enfrentar esta situación. Creo realmente en que uno tiene que estar en el momento, en el lugar justo, o sea, no, uno no puede estar ajeno a la situación atrás de un escritorio. Ramiro, te complemento la historia. Sí. ¿Cómo llegamos a conectarnos? Fue y se afilió al Partido Libertario, por sí solo, a principio de año. Fue, dijo, hola, ¿qué tal? Me vengo a afiliar. Quiero ser parte de esto. Hasta que en un momento alguien me dice, mira el perfil interesante que se sumó al espacio político. Y ahí es cuando uno ve la vocación que tiene Eduardo, porque lo que él estaba hablando era de vocación. Y después lo otro que fue contando fue gestión. ¿Qué es lo que le falta a los políticos? Los políticos no tienen ni gestión ni vocación. Están pensando solamente en cómo ganar una elección. No te hablan de propuestas. Eduardo se sentó acá y en menos de 30 segundos te tiró una propuesta. Integremos las cámaras de seguridad privadas con las cámaras de seguridad que son del gobierno. Y a partir de ahí vamos a tener una mejor gestión. Es tan sencillo como eso. Pero ellos están discutiendo a ver quién gana una primaria. Ramiro, si usted llega a ser jefe de gobierno, ¿qué va a hacer con la ciudad? Vamos a recuperarla, la perdimos. ¿Por qué está perdida? Porque claramente los gobiernos están preocupados, los jefes de gobierno están preocupados por ser candidatos a presidente
Y no por gestionar, no por ayudarnos, por los piqueteros, por los chorros. Me están llegando información, y lo vi en un medio de comunicación grande, de que se suben grupos de chorros a los colectivos en Plaza Italia y le roban a todos los que están arriba de un colectivo. Eso que estamos viendo, esos robos en manada que estamos viendo en los comercios, que tanto se están viralizando, están pasando en los colectivos. Tengo casos directos de gente que le pasó. Me escribió el otro día una persona llegada a mí y me dice, me robaron el celular un grupo de 8 pibes que subieron al colectivo y nos afanaron a todos. Ahora, los delincuentes son capaces de matar por un celular. Es una locura. Hoy la vida vale un celular. Es una locura porque no tienen miedo. El miedo lo tenemos nosotros. Vos tenés que empezar a pensar cómo hacer que el tipo diga, si salgo, pierdo. Y ellos parece que no, que salen y ganan, porque matan gente, se llevan un celular, todavía están prófugos. ¿Qué significa que pierda el delincuente? ¿A dónde quiere llegar? A meterlo preso, no darle margen. Por eso, una de las propuestas que tenemos es construir una cárcel para que estén todos los que tienen que estar adentro y para que haya lugar de sobra, para que no haya una discusión de si no entran más presos. Si hicieron algo, la tienen que pagar. No hay margen, las leyes están escritas, hay que ejecutarlas. Escuché decirle a Milei en algún momento, el que las hace las paga. ¿Es eso? Por supuesto, esa es una forma que tenemos de manera sintética de representar lo que nosotros queremos. Siempre bajo la ley. Están escritas, está escrito el Código Penal, hay que respetarlo. La fuerza de seguridad, mirá, viste que ganaron en las cárceles, ahí ganó un candidato en particular. En las comisarías ganamos nosotros. Excepto que los policías me mientan, yo no creo que los policías mientan, porque vienen todos y me dicen, en la comisaría los votamos todos a ustedes. Uh-huh. En las cárceles ganó Massa. Es la información que tenés vos y creo que es pública, sí. Uh-huh. Ganó el frente. Nosotros ganamos en las comisarías. Uh-huh. Pero donde votan los buenos, no donde votan los chorros. Uh-huh. Los buenos están con nosotros, los malos están con ellos. Uh-huh. Le agradezco mucho. Gracias, Eduardo. Gracias, un gusto muy grande. Gracias por venir.